Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Bienvenidos también a los que nos estáis siguiendo a través de las pantallas vivas. Como algunos sabéis, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que quiere acercar lo mejor de la cultura a los ciudadanos. Creemos que la cultura es una forma para que la sociedad avance hacia un lugar mejor y trabajamos para ello. Organizamos eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España, con una programación casi diaria. Tenemos todavía un aforo limitado, pero como ya veis, se puede volver a la sala, así que tenemos las medidas necesarias. Así que la gente que por favor quiera, que nos escriba siempre un email a ambitoculturalcallao@elcorteingles.es diciendo el evento de la semana a la que quiere venir o los eventos de la semana que quiere venir y le contestamos dándole plaza. Si no, como siempre, pues nos podéis seguir a través de Facebook, Instagram o YouTube. Hoy tenemos un nuevo evento en el ciclo Así nacen las canciones, que empezamos hace unos meses de la mano de este gran señor, que es Fernando Neira, periodista, crítico musical del País, en la SER. Tiene un blog maravilloso que es Un disco al día, que tenéis todos que seguir. Y aquí nos pido que le demos un gran aplauso. Gracias a Fernando estamos recibiendo yo diría, pues a los mejores nombres de la música de este país y no podía faltar esta pareja que todos conocéis. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias. Otro aplauso grande para ellos. Al final, más o menos del evento, Fernando dará paso a preguntas del público que queráis y, por supuesto, también desde las redes sociales estará Sara también bueno, pasándoselas a ellos. Y nada, y así más, que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias, Pita. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Como siempre, más todas que todos, aunque hoy, bueno, la cosa está más o menos 65-35. La última vez que estuve con Maruán era como 90-10, la cosa femenina. O sea que hay todavía margen de mejora en el público femenino. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿Con un gracias. buen cuerpo? Bien. ¿Sí? ¿En un buen momento vital después de haber celebrado vuestros 15 años como pareja de hecho artística? Estamos normal, ¿no? Me gusta mucho esa respuesta que da Alejandro siempre cuando dice, ¿qué tal? De normal. Y yo la estoy Tú la empezando a usar suscribes, mucho, ¿no? sí. Suscribes la normalidad. Sí. Vosotros, yo siempre he tenido la sensación de que teníais algo como de extraña pareja. No sé si os ha pasado a vosotros pensando en vosotros mismos. Es decir, sois una pareja que funcionáis muy bien artísticamente y lleváis mucho tiempo funcionando. Y aparentemente desde fuera parece que sois, sin duda, complementarios, como se demuestra, pero bastante distintos. ¿Es así? Sí. Por lo Eres pronto, Jack Justo y yo soy Mayra Gómez Kemp, a tu lado. por ejemplo, uno de mis objetivos básicos en este ciclo, aunque nunca lo he confesado, ha llegado el momento. Es que alguno de los participantes en Baile. este que baile que baile un poquito más. Es todo lo que he bailado en mi vida. ¿Es la primera vez que bailas en público? Bueno, sí, no, No. no, porque a veces se me va la mano con el vino y no sé lo que. Pero sin vino de por medio. Esto Sí. puede, si consideramos esto baile, Es problemas. la primera vez que lo conseguimos. Bueno, pues esto ya es en el capítulo de los méritos que se debe atribuir este ciclo. Pero no, mi objetivo último es que algunos de los participantes, como consecuencia del paso por esta sala, componga una canción titulada Pantallas Vivas. Me ha hecho muchas gracias esa expresión. Sí, ¿Qué es esa ¿verdad? expresión? No sé, yo la he descubierto aquí, a mí me la descubrió Pita. O sea, yo la primera vez que Tal vez de supe las que eso se pantallas llamaban vivas. Pantallas Vivas, yo me quedé loco y dije, esto es el título de una canción. Es Pero yo que no maravilloso. sé componer, os lo digo a vosotros. A
A ver, tú que estás más habituada a esto de las cámaras, Leonor, ¿a ti estas cosas te imponen o no? O sea, nos pueden estar viendo en Japón. Pues sabes Japón. Que es muy raro. Y hicimos un concierto por streaming. Es una de las pantallas vivas que está contestando. Hay psicofonías, aparte de pantallas vivas. Eso es más divertido que las pantallas vivas. Hicimos un concierto en streaming, ¿cuándo fue? ¿A principios de septiembre? Fue un poco memorable. Desde el estudio de... No, de Pablo. No, yo creo que fue en junio, ¿puede ser? Estás peor que yo. Bueno, podemos empezar otra vez de nuevo. Pero no es importante la fecha tampoco, ¿no? O sea, hicimos un concierto. Bueno, en da streaming. Igual. Hicimos un concierto en streaming que nunca habíamos hecho y a mí se me cruzaba de repente porque cuando estás cantando, aunque sea en una prueba de sonido, estás cantando para el que está ahí, aunque sean las dos señoras de la limpieza que están limpiando y que pasan de ti y no. Yo estoy cantando para ellas. O sea, estás cantando y en ese streaming había como 10 personas de público y yo de repente se me iba la cabeza como a las pantallas vivas. Y las pantallas vivas en realidad son todas tus pesadillas y tus sueños puestas como en un objeto. O sea, de repente dices, ¿y si no estás? No hay nadie. No hay nadie, no nos está escuchando nadie. Hay dos conectados que acaban de apagar ahora según estoy cantando esto. Y de repente se te cruza y dices, no, está Tom York en su casa en pijama viéndolo. Ajá. Y yo lo pasé francamente mal. Porque no estaba donde estaba. Yo creo que lo bonito de cantar y lo bonito de la música en directo... Es la ubicación. Es que ¿no? estás donde estás. Es el presente más absoluto que existe. No hay pasado y no hay futuro. Si no estás donde estás, te equivocas. La última vez que estuve charlando con vosotros, que fue, no sé si en octubre, en mayo, en junio... Fue en septiembre. Fue en septiembre, poco antes de vuestra grabación de lo que va a ser vuestro nuevo disco, que se va a titular, si preguntas por ahí, era una grabación en directo de lo mejor o lo más significativo que habíais escogido de vuestros 15, 18 años juntos, que se publicará el año que viene en forma de doble vinilo. Y confesabais en esa conversación que había habido un tira y afloja en esta extraña pareja entre quien quería un disco en directo, que era Leonor, y quien no quería un disco en directo, que era Alejandro, y a las pruebas nos remitimos, ganó Leonor. Después de... También se puede decir que... Por aburrimiento, gané. Ante tu tenacidad y tu insistencia. La pregunta es, han pasado 2 meses y medio de aquello, ¿lo has asumido, se lo has perdonado, lo has encajado, lo llevas bien? ¿Asumes que va a haber un disco en directo de Marlán? Todavía no. Todavía no. Yo fíjate que tampoco, ¿eh? Tú tenías la razón. Dame la razón, ¿no? Yo no lo quería hacer por una sensación que tengo. A mí me encantan los discos en directo de otros, ¿no? Porque no he podido estar cuando ha tocado Bruce Springsteen con la E Street Band en no sé dónde, pero te compras el vinilo, lo pones y puedes como colarte por una rendija en ese momento en tu casa. No te oyen, las cámaras vivas no te oyen. Tom York. Recuerda un poco a Fuerzas Vivas, te tengo que decir, ¿eh? Las Fuerzas Vivas no te oyen. Tom York, que estaba a punto de ficharos para el nuevo disco de Radiohead, está desconectándose porque no te oye. Ya, bueno, pues nada. Tom, wait. La sensación... Sí, la sensación y la razón por la que me daba como cosa y pensaba, no sé si es buena idea hacer esto, es porque soy... partidario y defensor de que lo que suceda porque unas personas que están tocando y otros que están escuchando y a través de las canciones y del poder invisible que tiene la música nos emocionamos o nos entristecemos o nos
o lo que le suceda a cada uno con lo que está pasando musicalmente forma parte de algo que empieza y termina ahí, como uh-huh. el teatro, ¿no? No me gusta cuando veo una obra de teatro en la tele grabada, nunca me ha funcionado. Y con la música me cuesta. Así, así. Y con la nuestra me cuesta muchísimo. Ahora, a toro pasado, después de escuchar la grabación, claro, yo estuve ahí, estuve en el escenario, me lo pasé bomba. Uh-huh. El vino ayudó también. Estar rodeado con amigos, había 1,000 personas en el teatro, volver uh-huh. a estar con 1,000 personas en el teatro, compartiendo el escenario con tus amigos. ¿Tuvisteis alguno en ese concierto? En el canal, uh-huh. sí. Pues gracias. Lo pasamos, yo no puedo hablar en plural, yo me lo pasé bomba. Es un día que recordaré cuando sea mayor. Pero luego cuando escuchas el audio, cuando sea más cuando sea viejo. Pero luego cuando escuchas el audio en frío, pues no sé, es como vuelves a la vieja sensación. Claro, es como cuando ves una foto, tú estás ahí de fiesta y te hacen una foto en una discoteca y dices, ah, qué bien me lo estoy pasando. Y 3 días después te enseñan la foto. Y lo que ves es como un aquelarre, ¿no? Ves uno con una pierna así y tal. Y dices, hombre, a mí me gusta más si vamos a enmarcar esta foto para ponerla cuando la gente entra en casa, ¿no? Esos recibidores que tienen las casas señoriales. Uh-huh. Pues no pongas esta foto de que somos una banda de mamarrachos que estamos... Y el audio tiene un poco de eso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estamos ahí todavía como viendo qué hacer o cómo lo vamos a sacar adelante. La primera parte, la parte que hicimos piano y voz... Quiero pedir perdón a los que estuvisteis ahí presentes porque no fue nuestro mejor día. Luego la parte con banda sí que funciona mejor, pero bueno, no sé, hay que todavía elegir el repertorio y... Nos lo pasamos bien, ¿cierto? Muy bien, lo que pasa es que nos faltó bailar, poder bailar. Mm-hmm. Hombre, Marlango tampoco es así de... Tampoco es Rigoberta Bandini. A mí me hace mucha gracia porque Alejandro al final del concierto que se viene arriba es como de... Si alguien quiere bailar y yo le miro y digo, ¿bailar qué? O sea... Yo sí que debo decir, o sea, yo creo que el concierto fue francamente bueno. Habría que escucharlo y esa percepción. No. No nos van a dejar escucharlo hasta que vuelvan a grabarlo, pero no, nos quedaremos con la sensación de que... Vamos a editar, hay que hacer un trabajo de edición. De edición importante. Pero debo decir que una persona conocida en el sector de la música, y que como no tengo vino no estoy todavía en disposición de decir... quién es, pero le conocéis y probablemente muchos, me dijo, ¿qué te ha parecido? Bien, muy bien, lo disfruté mucho. Bueno, ellos son muy buenos. Leonor, ¿qué vamos a decir de Leonor? Pero en el caso de Alejandro, yo creo que además habría que empezar a pensar en la posibilidad de que emprenda una trayectoria profesional como monologuista. No se lo digáis, pero yo estoy de acuerdo. No, como monologuista igual no, pero como, por ejemplo, un programa de música yo creo que debería tener. De música, de vino y lo que surja. O de música y vino, incluso. Alejandro, ¿qué sabes más, de música o de vino? Bueno, se parecen mucho las dos cosas, ¿eh? Es una putada porque tú te crees que sabes... Un poco de vino, no sé nada. Pero de música llevo desde los 4 años tocando el piano y estudiando. Y como dice Richard Gere en Pretty Woman, que es una referencia constante en mi vida, estudié hasta el final. Ya hubo un momento que no... digo, pues ya está, ¿no? Ahora ya se supone, ya tengo todos los papeles de composición, dirección de orquesta. Ya, se supone que ahora soy músico. Y ahí uh-huh. es cuando conoces el nombre de todas las figuras musicales, por decirlo de alguna manera, las... El otro día recordábamos a Antón García Abril, que fue profesor mío en formas musicales, le prestaba mucha atención a lo de las formas musicales, porque los músicos, los compositores, no siempre elegimos la forma musical. Es la melodía la que te obliga o la que te empuja. De repente estás en un lugar y no has tomado una decisión previa de qué forma tiene que tener la música, ¿no? Entonces, nosotros escribimos canciones y estamos... enclaustrados en esa forma musical, que es un formato difícil porque son 3-4 minutos para tener una estrofa, un estribillo, un puente, una emoción, un motivo, un título. Hay que encontrar como un...
Me he despistado. ¿Qué, cuál era? Que si sabes más de música. Ah, no, no, que cuando de repente dices, bueno, pues ya tengo todos los papeles aquí, ya soy músico, ahí es cuando se abre la puerta del desierto. Uh-huh. Y cada granito de arena es una forma musical. Y uh-huh. empiezas a descubrir, y cada cosa que vas escuchando te das cuenta que cada vez sabes menos. Sabes el nombre de las cosas, pero... Y el vino es igual, empiezas a probar y cada vez hay más, y cada vez te gustan más, y cada vez sabes menos, y cada vez tardas más en emborracharte y tienes menos presupuesto. Esa es la sensación. ¿Tenéis verdaderamente la sensación de que sabéis menos que cuando hicisteis el primer disco? No. Fíjate, yo trabajé con John Hurt en 2 pelis, y en la primera casi no hablé con él, en la segunda ya con esa cosa de confianza de, bueno, ya... ¿no? Nos hemos conocido, me animé a entrar en su caravana y estaba hablando con él y ensayando. Y le digo, cada vez es más fácil, ¿no? Esto. Y me dice, Orson Welles me dijo, y dije, vale, espérate un momento, a tomar por culo. Entonces yo, mira, qué cosa más buena que os puedo contar. Orson Welles le dijo una vez a John Hurt, que me lo dijo a mí John Hurt, que cada vez es más difícil, porque cuando empiezas, si eres muy bueno y tienes mucha suerte y mucho talento, a lo mejor ves 2 maneras de hacer algo. Y esa limitación hace que te lances con toda la fe del mundo a interpretar un papel o a escribir una canción como solo se puede hacer, porque tú solo ves una manera o 2. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más. Uh-huh. Y ya has hecho algunas. Y sabes que funcionan, pero no las quieres repetir, o sabes que no funcionan, y cada vez hay más puertas y más dudas y más inseguridad, porque muchas veces has probado cosas con una fe ciega y no han salido bien. O sea que, no, que vamos a peor. No, decía antes que el disco o la excusa que se había formulado para la grabación del disco en directo era el 15 aniversario de Marlango. En el fondo son más los años que lleváis que 15, y en el fondo son más los años que os conocéis personalmente. Yo creo que os encontráis por primera vez como en el año 98, lo cual nos sitúa en 23 años conociéndoos, poniéndoos cara. 23 años en los que os ha dado tiempo a muchas vivencias, a muchas conversaciones, a hablar de lo divino y de lo humano. Imagino que incluso a que algún tema haya salido más de una ocasión a lo largo de 23 años, pero ¿os acordáis de qué hablasteis la primera vez que hablasteis largo y tendido el uno y el otro? No, yo no me acuerdo, la verdad. Yo creo que de canciones que yo quería cantar versiones y tú decías, es que cantar versiones es... Bueno, esto es una conversación que también... Que hemos repetido millones de veces. Hemos tenido el otro día en el aeropuerto. Sí. Claro, cuesta el mismo esfuerzo, para mí, en mi humilde opinión, construir algo tuyo que coger un material que han construido otros y deconstruirlo para aportar algo tuyo a eso. Uh-huh. Está guay hacer una versión, pero una versión como un ejercicio que te ayude en algo que tú estás en paralelo construyendo tuyo, guay, pero dedicarse a hacer versiones me parece como perder el tiempo, demasiado tiempo, teniendo lo tuyo por hacer, ¿no? Eso, uh-huh. Esto es una conversación recurrente y probablemente la tuvimos en aquel momento, sí, y la seguimos teniendo. Empezamos a tocar juntos porque yo tocaba con un grupo de músicos que hacían versiones. Uh-huh. Y yo siempre he tenido, estando de acuerdo contigo, o sea, es verdad que cuesta lo mismo hacer una canción original que una versión, también siento que en eso creo que me influye mi parte de actriz, que... no vas a dejar de hacer Shakespeare porque han hecho mucho Shakespeare. Claro. No, pero entendiendo la diferencia entre versión y cover. Claro. Porque no es coger la canción como la hace el autor y uh-huh. tocarla. Pero en cualquiera de los dos casos es mantener vivo algo que te gusta y que sí, que puedes ver puedes escuchar una grabación de una canción, pero verla en directo, evidentemente Ella Fitzgerald la haría mucho mejor que nadie, pero igual que Laurence Olivier hacía mejor Hamlet que nadie, pero no por uh-huh. eso vas a dejar de hacer Hamlet. Hamlet y de ir a ver Hamlet. Entonces uh-huh. ahí siempre estamos con este... Pues fijaos lo que os digo, la verdad es que
pensaba empezar pidiéndoos una canción propia, pero voy a empezar pidiéndoos una versión. Entonces, yo sé que tenéis muchas en el catálogo, porque os ha dado tiempo a que esta conversación que haya vuelto a aflorar. Intuyo que las versiones que uno elige dicen mucho de sí mismo, y a mí me parece que dice mucho de vosotros mismos el que queráis hacer, si no hemos cambiado de opinión de aquí y allí, Creep de Radiohead. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿habéis escuchado alguna vez Creep de Radiohead en la versión de Marlango? No. No. Hay división de sí y si no, ¿eh? Igual tampoco hace falta, ¿no? Vamos a escucharles y así salimos de duda. Has elegido la más alegre, ¿eh? You're here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep. A weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running out the door. She Gracias. Bueno, Tom, espero que te haya gustado. Era el momento de hacerlo. A sabiendas de que estaba incluso en pijama. Uf, yo después de esto no sé si decir que ya hemos acabado, porque a ver cómo nos superamos. ¿Hay margen de mejora? Sí, ¿no? Es que eso nos pasa en los conciertos cuando hacemos una versión.
dices, ¿y cuál tocamos ahora? Una nuestra no. No, normalmente no, pues... después de esta canción tocamos algo de Paul McCartney para bajarle un poco los humos. ¿Para bajarle los humos a Paul McCartney, a Paul McCartney o a Tom McCartney, York? Sí. No, no, a Paul McCartney. Ajá. ¿Te gusta más Tom York que Paul McCartney? Es que ahora, después de haber visto el documental, claro, ha cambiado un poco... Tu visión. Sí. ¿El Get Back, sí, o el de 3-2-1? Los dos. Los dos. Ah, yo el otro no, el 3-2-1 no lo he visto. El de Rick Rubin, sí, sí. ¿Las ocho horas de Get Back las habéis visto? A mí me faltan las dos últimas. Sí, yo sí. Si me preguntas después del de Rick Rubin, te digo Tom York. Ahora que he visto el otro, te digo que Ringo. Por su elegante manera de bostezar. Bueno, porque tiene como el papel más difícil entre tanto genio y tanto ego y tanta tensión y tantas dificultades. Ajá. Y es el que siempre llega a la hora, el que está ahí el primero, el que no le dice no hagas eso, haz esto otro, lo hace. Ajá. No se queja y solamente tiene dos intervenciones ahí en 8 horas, que es una cuando dice que se ha tirado un pedo y luego sí, cuando pregunta si tienen anfetas. Es sin perder la sonrisa, o sea, bueno, hay una tercera intervención y es cuando en un momento de despiste de los grandes jefes se pone al piano y empieza a tocar la primera estrofa de Octopus's Garden. Sí. Es decir, mientras los otros están componiendo The Long and Winding Road, él está haciendo El Jardín del Pulpo. Bueno, eso es un papelón. Y hay que saber desempeñarlo. Hemos hablado mucho desde que ha salido el documental entre músicos, porque claro, ha sido el evento de la década. Del año. ¿No? Sí. Y es verdad que todos creemos o queremos estar con Lennon o con McCartney o con Harrison o tal, pero también hemos llegado a la conclusión de que lo más cerca que podemos aspirar a estar, y con suerte, es el taburete de la batería de Ringo, y de lejos, ¿no? Porque el otro es como otra liga. Y al verlos, además, así como por una rendija, trabajando en las canciones, y no sé, ha sido fantástico ver. Es impresionante, es impresionante. Sí. No me puedo aguantar las ganas, ahora volveremos a esta canción de Tony York, porque os quería contar una pequeña anécdota. Pero... a mí lo más impresionante de esas 8 horas, no sé si habéis visto alguna del documental, sino lleva tiempo, obviamente, pero merece la pena. Pero a mí lo que me parece más impactante de estar asomado a eso es el momento en el que Paul McCartney empieza a componer de la nada Get Back, que es una cosa estremecedora, entre otras cosas porque tiene enfrente a Ringo y a George bostezando los dos, hasta que en un momento dado se dan cuenta de que está pasando ahí una fusión o fisión nuclear, no sé muy bien cuál de las dos cosas, perdón. ¿Fisión? ¿Fusión? Fusión, creo. Pero el que bosteza es Harrison. Ringo está como despistado y o sea, es verdad, ya empieza a funcionar. Bosteza Harrison y Ringo está ahí de... Sí, exactamente. Va a marcar el tempo y se va la batería, o sea... Eso es. Pero a vosotros... A Ringo lo que no le acompaña es el look, ¿no? La cara, el pelo... Pobre. Pero todo lo de... No, soy fan. Lo que pasa es que no le hace justicia como el... A John Lennon no le acompañan las camisas. Ni la chica que lleva al lado. Yo eso no me atreví a decirlo, pero si lo dices tú ya me quedo más tranquilo. Me produce una violencia extrema. O sea, yo lo veo y estoy pensando todo el rato. No sabía que veníamos aquí a hablar del documental de los Beatles, pero me encanta. No, es tremendo. Bueno, yo creo que si seguimos hablando del documental de los Beatles, no, nos podemos tirar 8 horas, porque merece la pena. Y además... Está muy bien. Pero... la anécdota que me venía a la cabeza es que estaba escuchando Creep y en torno a esa idea que vosotros habéis experimentado como oyentes, pero os habrán transmitido como músicos y como creadores de que las canciones tienen una vida propia una vez que salen de manos de quien las ha creado, hubo una persona conocida y además está, imagino que publiqué ese dato, con lo cual no estoy descubriendo ningún secreto de Fátima, que es, tú quizás le conozcas, un actor conocido y apreciado y además novelista, Pablo Rivero, conocido por Cuéntame, sí. ¿Cómo se llama? Antonio en la ficción, ¿no? El periodista, el hijo de Imanol Arias y de Ana Duoto. Y él me dijo en cierta ocasión en una entrevista que le conmovía tanto Creep que había
transmitido y comunicado a sus allegados que quería que fuese la canción que sonase en su funeral. Y yo de entrada pensé, qué chungo, ¿no? Que alguien componga una canción que otra persona que no te conoce la elige para que suene en su funeral. Pero luego pensé que quizás sea muy halagador el que seas capaz de componer algo que alguien quiera que se utilice como su epitafio sonoro ante las personas que le han querido en vida. A vosotros, no digo que os hayan pedido canciones para funerales, pero ¿habéis tenido episodios de conmoción por las circunstancias o el efecto que vuestras canciones tenían en oyentes y que esos oyentes os transmitían a vosotros? Sí, yo creo que aprendes también a gestionarlo. Pero al principio hay gente que se ha casado con el pequeño vals y gente, historias más duras de, yo qué sé, pues una tipa encantadora que justo estaba con la quimio y se ponía el tercer disco, se lo ponía en loop y le ayudó un montón. Y yo conozco historias más heavy de compañeros músicos, mucho más heavy, ¿sabes? Y al principio yo reconozco, pero esto es personal, yo soy muy pudorosa. Y me da como que la interacción, me da mucha vergüenza y mucho respeto. Y es como, joder, yo qué sé, ¿sabes? Yo he hecho la canción, no me... Pero yo creo que se aprende también y se aprende a disfrutar de eso y se aprende a disfrutar de que alguien habite esas canciones que han pasado por ti, pero que lo decimos muchas veces, que la música está ahí y tú la pescas igual que la pesca otro. Es decir, termina siendo para vosotros motivo de orgullo. Sí, mucho. Y os hace pensar que, en último extremo, la música la hacéis para que le pase algo a alguien, claro. O termina siendo... Ahí es donde yo... Donde no lo tienes tan claro. Claro, no, ahí es donde aprendí, porque claro, de repente dices, oyes eso y dices, ostras, voy a meter esa palabra ahí, si la escucha alguien y no le sienta bien, y a eso te tienes que olvidar, ¿no? Es cierto que es una manera de comunicarse y que se ha notado mucho, por ejemplo, con la pandemia, que de repente al no tener la respuesta del público... Es distinto que cuando escribes el primer disco. Ya llevas 6-7 discos, ya llevas una conversación con la gente, ya sabes lo que pasa cuando vas a tocar en directo y de repente no tener eso como autor te deja muy solo otra vez. Es como estar otra vez al principio cuando escribías canciones que pensabas que nadie iba a escuchar. El primer disco que acabas de mencionar, que es homónimo, Marlango, el disco... iba a decir una obviedad, el disco con el que empieza todo, pues, le suele pasar a los primeros discos, pero es un disco con el que pasan muchas cosas y con el que de pronto os hacéis bastante conocidos. Y os hacéis bastante conocidos un poco contra pronóstico, porque es un disco que vosotros mismos habéis explicado en más de una ocasión, que casi era una necesidad epidérmica, unas canciones que teníais hormigueando en el estómago y que necesitabais sacar fuera y que tampoco esperabais nada más de ellas, sino que existiesen y que existiesen de una forma decente para que en un futuro vuestros hijos o nietos supiesen que las habíais grabado. Pero ese disco, que además se graba en muy pocas sesiones, en sesiones baratas de madrugada, con poco presupuesto y con el que pasan muchas cosas y lo escucha mucha gente y conmueve a mucha gente, voy a hacer una pregunta un poco de ciencia ficción, que son preguntas tramposas, pero tengo curiosidad, lo pensaba esta mañana. ¿Creéis que si ese disco fuese el primer disco de Marlango ahora en el año 2021 tendría el mismo éxito? Es que es difícil saber el contexto, el momento en el que aparecen las cosas y lo que aparece alrededor contribuye a veces a generar como un posicionamiento. Hay que elegir en qué equipo estás. Nosotros aparecimos por casualidad, en ese año 2004, y salimos a la vez que Operación Triunfo 1 y Nora Jones. Nora Jones sacó su primer disco, aparecieron toda la
o bueno, este, o 2002, está, sí, estaba como, muy, muy... Pero era alguien muy importante, sí, en la música a nivel global. Uh-huh. Y aquí en España, a nivel nacional, teníamos Operación Triunfo. Entonces, y nosotros, o sea, entramos ahí justo como en ese momento, yo creo que, o tengo el recuerdo también difuso, pero la sensación de que había como que elegir, ¿no? Si eras de Operación Triunfo o de Norah Jones. Y por alguna razón, igual porque era un disco en inglés o porque teníamos piano y trompeta o no lo sé por qué, pero no, nos acercaron más a Norah Jones que a Operación Triunfo. Algo así debió de pasar, creo. Uh-huh. Creo que tiene algo que ver con eso. Porque a priori no había ningún elemento en lo musical como comercial o ninguna canción que destacase rítmicamente o que tuviese... Uh-huh. O sea, no sé... Si quizá por eso, disco, o sea, yo creo que el influjo de Norah Jones existió en ese momento. Sí. El ecosistema del año 2004... Sí, y que se puso como de moda como un tipo de música que no era... un pop así como tan agresivo, tan de cadena de radio. Uh-huh. No sé. Había muchas bandas españolas, cantábamos en inglés. Definitivamente Norah Jones dejó como una parte del terreno preparada para que las cosas que cayeran allí crecieran, pero no tengo ni idea. Hay tantas cosas ahora. Uh-huh. O sea, a mí me parece que había muchas cosas en ese momento, pero comparado con ahora... Yo lo pensaba por eso, o sea, porque la dicotomía, que no me parece disparatada, Norah Jones, Operación Triunfo, yo imagino que, Leonor, tú te viste más cerca de Norah Jones que de Chenoa en aquel momento. Sí. Sí, ¿no? Sí. Nos cruzamos más veces con Chenoa que con Norah Jones en las teles y en las radios, sí. Pero no llegó a fructificar posible colaboración, ¿no? Ni tampoco hay versión en proyecto. No, de momento no. Cuando de un tiempo a esta parte he adquirido una nueva afición de ir a la montaña. Y en mi casa, mi mujer, cuando me quiere amenazar, dice, como te pase algo en la montaña, en tu funeral voy a poner un disco de Camilo. Me amenaza con... que es como el nuevo Operación de Triunfo. De Camilo a secas, no de Camilo VI. No, de un chico que se llama Camilo, sí, Camilo que tiene como un bigote así. Ajá. Entonces, esa es la nueva amenaza. Es como te portes... En tu funeral, ¿no? En mi casa es como te portes mal... ponemos a Camilo, que la verdad es que no sé qué canciones tiene, pero... No hablemos mal de alguien que no conocemos. No, que no es hablar mal. Que yo no lo he escuchado. Es que a mí me amenazan con eso, yo no sé si... Igual es buenísimo, no lo sé. Yo creo que lo dicen en plan amenaza. No, me lo dicen como amenaza, ¿sabes? Sí, pero, claro, voy a estar muerto, o sea, tampoco... A ver, esto de la música para música... el funeral... Yo creo que sería mejor creep, pero vamos... Pero amenazar con música, Alejandro, es muy fácil, ¿eh? O sea, le dices, te pongo música brasileña... Y te pones de los nervios. Se pone fatal. Country. No, el country sí me gusta. Uh-huh. Sí, el country. Poquito, sí. Oye, pero country yo de Palencia, ¿eh? Tiene que ser. El country de Palencia. Sí, nuestro. O sea, el Nan y estas cosas, sí. Claro. Arizona Baby. Pero así como Willie Nelson, no, ¿no? No, sí, también. Ah, bueno, sí, bueno. Sí. Dolly Parton, por ejemplo, es una. Como autora, que creo sí. que tiene un repertorio que, claro, es una música muy obligada también, otra vez lo de las formas musicales, ¿no? Obligada por la estética del country, pero si muchas de sus canciones las lleváramos al piano, tiene seguro que un repertorio fantástico ahí. Bueno, imagino que sois conscientes de que Dolly Parton es la autora. Hello, Dolly. Un saludo para la señora Dolly Parton, claro. Dolly Parton es la autora de I Will Always Love You. Sí. La canción de Por la... eso tiene la casa que tiene. Es que es la canción de derechos de autor, es la canción que más recauda porque es la que más se pone en tanatorios. Y velatorios, hablando de... Volviendo, información que yo tengo. Volviendo al tema de. ¿Tienes contactos en el sector? Leonor invierte muy raro, sí. Volviendo al tema de la canción que escoges para tu funeral, da un poco igual, ¿no? Porque tú no la vas a escuchar. No, es lo que quieres dejarles a los que vayan a estar ahí, porque tú estás ahí tieso y da igual que pongan Camilo, que pongan Dolly Parton. O Camilo VI o tal. O Camilo. Sí. Ajá. ¿Habéis tocado alguna vez I Will Always Love You? No. Y no os atrevéis, ¿no?
No. Hemos tocado el Cángel Falling in Love de Elvis, sí. Ajá. Pero la de Dolly Parton. Esa también la ponen mucho. Oye, pero ¿quién conoces en el sector? No, leí un artículo que me pareció la hostia. Dije, claro, o sea, es que nunca pensamos en eso, pero hay un hilo musical en los velatorios. Bueno, no solamente eso. Hay una publicación que se llama... ¿Alguno sabe cómo se llama? ¿Ocaso? No, Ocaso es una compañía de seguros. Preciosa, llama... la de los tanatorios. Sí, la de los tanatorios. Sí, se llama... sí, hay una revista. No sé, finiquito, no sé. O sea, lápida. No, es más poético. No es, sí, sí. O sea, sí, sí, pero está muy bien, se lo ocurran está mucho. Está trabajadísima. Sí. Y yo conozco a la gente que la hace y estoy quedando fatal porque no me acuerdo el nombre de la publicación. Pero bueno, cualquier día tendremos que escribir un artículo sobre música para las despedidas. Bueno, vamos a hacer música para las bienvenidas. Vuestro primer disco, en el año 2004, se convierte en un gran éxito. Almodóvar os da el disco de oro. Cuando los discos de oro eran 50.000 ejemplares, porque ahora los discos de oro me parece que están en 20.000 y ni con esas la gente consigue llegar a 20.000 ejemplares. Y eran, evidentemente, esas canciones que estaban más a flor de piel y que formaban parte de vuestra primera tanda de canciones conjuntas. ¿Cuál os apetecería tocar aquí ahora? De ellas. La primera, primerísima, ¿cuál fue? Enjoy the Ride, ¿no? O sea, la primera que dijisteis, chica, chico, tenemos una canción que hemos hecho juntos y que nos apetece que en algún momento la conozca quien la quiera escuchar. La primera, o sea, sería Enjoy the Ride. Uh-huh. Y muy al poco, It's All Right y Madness, esas tres fueron como las que desencadenaron. Sí, esas fueron las que provocaron las otras 8 o 10 del resto del disco. Fueron como uh-huh. el efecto dominó de todo lo demás, que eran posibilidades de estrofa, posibilidades de estribillo, todo se colocó y se encajó con esas. Luego, en ese disco está Once Upon a Time, ¿no? Sí. Eso era un quinteto de clarinetes. Era un ejercicio del conservatorio de Alejandro. ¿Para Antón García Abril? Sí. Ajá. ¿Y qué nota te puso? Bueno, es que Antón no era muy... Era un maestro peculiar. Entonces, bien, o sea, nunca tuvimos con él ninguno de sus alumnos como la sensación de que estábamos haciendo... O sea, es difícil tener un grupo de gente que quieren ser compositores a tu cargo. Entonces, nos parecemos, creo que un poco como los coches de Scalestri. Todos queremos correr mucho, pero necesitas a alguien que te coloque en el carril donde hay electricidad. Entonces, él nos iba como poniendo en... El día que Almodóvar nos dio ese disco de oro, él era miembro de la junta de las GAE, tenía algún tipo de puesto ahí de honor o presidente uh-huh. de honor o no sé qué. Y cuando salimos en la puerta me lo encontré y lo recuerdo con mucho cariño porque me dijo, me vio ahí con el disco de oro. Pelayo, cuidado con el éxito, Estaba como preocupado de que un señor de Teruel, ¿no? Que tenía una cosa así como seca uh-huh. Y yo estaba un poco ahí como avergonzado, ¿no? Porque estábamos muy contentos, pero a la vez estaba ahí tu maestro, ¿no? Que decía, cuidado, ¿eh? Yo, sí, sí. O sea, mm. Pero él cuando conoció, cuando escuchó tus primeras composiciones, él sí que te supo colocar en ese carril eléctrico del Scalestri. Él te dijo, ¿estás orillado en esto o en otro? ¿Te resituó de alguna manera? No. Yo tengo una debilidad por la tristeza. El piano es un instrumento muy melancólico ya de por sí, ¿no? Tú te sientas, pones la mano encima del piano y a no ser que seas un pianista de honky en un bar del oeste, lo normal es que salga una música de 0 a 10, 4 o 5, ¿no? Hacia el lado de la tristeza. Uh-huh. Y a mí eso me gusta mucho. Me da alegría, no sé cómo explicarlo, pero me hace bien. Me uh-huh. siento que hay gente que para festejar utiliza otras músicas, pero a mí, por ejemplo, me gusta escuchar a Satie o a Chopin o a Schumann, que
no sé, creo que está lleno de luz y de vida esa música, y es la que a mí me interesa hacer. Y Antón no entendía muy bien, porque tenía una capacidad y un conocimiento increíble, mi interés por el minimalismo y mi afición por la tristeza. Esas dos cosas le ponían un poco de los nervios. Entonces, cada vez que coge una partitura, me miraba así y me decía, como llueve, ¿eh? Sí, por la cosa del norte, de Cantabria y tal, siempre llueve, ¿eh? Pero yo siempre llueve. Tal. O me decía, una vez me dice, qué pena, ¿eh? Qué pena. A él, claro, él tenía recursos para poder elegir lo que quería hacer y hacía cosas, el abanico era muy grande, yo no tengo tantos recursos y estoy más como intentando especializarme en eso, en la lluvia. En la lluvia. Y a eso a él le ponía un poco de los nervios. Pero a mí me ayudó mucho su no entusiasmo. Qué bueno. O sea, su bueno, su peruelismo, ¿no? Sí, su manera de estar como de no moverse ni un ápice de su conocimiento y su sentimiento hacia la música. Y el respeto también, porque cada uno hace lo que puede, ¿no? Esto no es un oficio en cadena, ¿no? Pones a dos músicos a hacer el mismo ejercicio y los resultados. Entonces, no es ninguno es mejor que otro. Es que tú eres así o estás hoy así, y tú eres así y estás hoy así. La clave es por qué, y si puedes salir de ahí, puedes hacer otra cosa, o vas a estar toda la vida dando vueltas a esto. ¿A ti eso te pasaba al principio con Alejandro, Leonor? Es decir, El que pena. Sí. O sea, cosa de, oye, bien, pero igual en alguna de las No, fíjate cosas... que las peleas son porque yo siempre tiro para medios tiempos y para abajo, y Alejandro, en el fondo de su corazoncito, le gustaría tocar en el Wembley Stadium, así como Coldplay, ¿no? Yo, no. Sí, o sea, es como de, no, venga, esta la vamos a subir, una negra que, no te digo 120, pero que la negra no sea... No sea de 55, 60, ¿no? Claro. No, a mí me gusta mucho la lluvia también. ¿Madness o It's All Right? ¿Cuál os apetece más? ¿Cuál queréis? It's all right, pues. Esta es su petición. Bueno, hay que decir, claro, en la versión con lluvia. Oscar tocaba la trompeta, pasaban cosas. Come on and do your little dance with me. There's everything you need to do. A little, little, little dance for me. Tigers also stop at traffic jams. Buenísimo, Thom Yorke, como ves. Los chicos también saben hacer cosas por su cuenta y les sale muy bien. Si antes me venía a la cabeza, esto no lo tenía pensado, pero si antes me venía a la cabeza lo de Creep y esas connotaciones que alguien me había transmitido con Creep, el año pasado hice un pequeño ejercicio, no sé si os acordáis, de elegir 10 canciones de Marlango para explicar un poco la trayectoria. En un artículo que publicamos en El País. Una de esas 10 canciones era It's All Right, y había un periodista que mencionaba y que de hecho es muy aficionado a vuestra música, y me estoy dando cuenta de que no le he avisado y me va a odiar, porque no está, o sea, en fin. Un periodista que trabajaba en la cadena SER, que se llama Fran Pastor, que decía, esta canción tiene, me lo he anotado aquí, para ver si es verdad,
una progresión ascendente y feliz, como de estructura orgásmica. ¿Era la intención? Hay que hablarlo con él, es una cosa suya, claramente privada. Es una cosa suya, ¿no? O sea, No. ¿Qué pasa con The Pyramid Song de Radiohead, que me parece súper? Y a lo mejor no estaba en la mente de sus creadores. En el año 2004, cuando aparecéis, habéis mencionado a Oscar, que es el tercer vértice, desde hace dos discos ya no pertenece al grupo. Y claro, siempre los compositores de los temas sois vosotros dos, digamos que el foco estaba más dirigido hacia vosotros. El papel de Oscar era un poco de argamasa. ¿Cuál era un poco el...? Muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Sí, era el cartílago entre dos huesos. Porque también nosotros fuimos pareja, nos separamos, hicimos el disco cuando ya nos habíamos separado. Entonces también ahí había una tensión personal que Oscar mitigaba y por eso pudimos trabajar, yo creo. Porque el que está bien como darse cuenta. No nos matamos como estaba Oscar, que es más fuerte que los dos. Pues, claro, estaba en medio. Y cuando discutíamos y era como de repente nos enganchábamos, ¿sabes? Como de no, yo quiero que esto sea así. Y Oscar, a mí, yo viendo el documental con todas las distancias, pero Oscar era un poco Ringo. Distancia. Todo le venía bien, siempre estaba contento. Ajá. Y nos miraba, y además todavía cierro los ojos y a veces le recordáis sentado mirándonos como, joder, sartenazo tenéis los dos. Y sí, era muy importante. Y le colocabais entonces físicamente en el centro, como árbitro, como el señor este del boxeo que separa a los púgiles, ¿no? Durante los, creo que los dos primeros discos con sus dos correspondientes giras, hicimos muchísimos conciertos, tocamos en 17 países. Rara vez salíamos del escenario y no, uno se iba enfadado a un sitio a llorar, el otro se iba enfadado a otro sitio a era un drama constante. Ahí hay un culebrón no escrito, pero que nosotros vivimos y sufrimos. Terminábamos los conciertos. Y entonces, todo. Claro, los demás músicos no, pero nosotros cada uno necesitaba como su espacio, su tiempo, tal. O sea, era un poco tragedia griega. Uh-huh. Ahora que tengo un hijo preadolescente, que espero que no esté viendo esto, pero las cosas que le pasan a los chicos y chicas de 13, 14 años, que lo ves, claro, con 50, claro, los ves así. Has perdido el tempo en esta canción y vas muy lenta. Es que me empujabas y vas muy rápido. Pues estábamos así todo el tiempo. Sí. Y Óscar aguantó todo. Lo que no sé es cómo aguantó tanto. Porque Óscar estaba ahí, entonces. Y yo sé que iba a hablar con ella, y entonces ella ya se ponía bien. Y luego venía a hablar conmigo, y no sé cómo lo hacía, yo también me ponía bien. Entonces ya estábamos bien, y ya íbamos a la siguiente ciudad, otra vez al drama. Eso fue hasta. Casi hasta The Electrical Morning, el tercer disco, ya, bueno, pues ya está, ya nos cansamos del drama. ¿Puedo pediros un favor con vuestro permiso? Sí. ¿Puedo ir al baño? Claro. Perdón. Es que estaba viendo mucha agua. Ahora es cuando en las pantallas vivas, que lo tienen puesto sin audio, se ha terminado, ¿no? Porque se queda el del gorro solo. No se vayan todavía, aún hay más. La verdad es que entre la temática y el outfit que dicen ahora, tenéis un parecido con Amaral evidente. Bueno, la comparación. Quiero decir. Bueno, y en. Y el bajón. Y en la conexión al principio afectiva y luego profesional. Lo que pasa es que ellos han tenido éxito. Pues fíjate que ellos no tenían árbitro. Ya, igual ese es el éxito, ¿no? Decir, bueno, que teníais que. A muerte. Que haberos arañado, claro, después de cada uno de los. Que dos entran, uno sale.
de los 17 países. Sí, 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 sí. Y echas de menos Palermo, eso. Japón. Hay un momento... Palermo, Japón. Esa semana que salió el disco estuvimos el martes en Burgos, el jueves en Palermo y el domingo en Japón. Sin hablarnos. La verdad que ahora te ríes, pero en aquel momento era como, ¿qué hago yo aquí en el Hyatt en Tokio con esta subnormal? Que no me... ¿No? Pues este era un poco nuestro día a día así durante 3 años. ¡Leonor! Acaban de hablar de ti en términos no especialmente amables, pero luego lo puedes ver en el YouTube, ¿eh? O sea, más o menos... No esperaba menos de él, ni más tampoco. De todas maneras, en Tokio no os hablabais, pero tampoco os hablaba nadie, con lo cual estabais ahí. Bueno, es una manera de... Sí, no, es una manera de hablar. Sí, sí, no, o sea, que no había el rollo que hay ahora, no lo había. No. En los dos primeros discos, con sus correspondientes grabaciones, promociones, viajes, giras, videoclips, rodajes. Es que había una parte en la que tú lo pasabas muy, muy mal. En este tipo de situación. Independientemente de eso. Pero ¿y eso cómo se gestiona? Pues mal, porque nadie te prepara lo mismo que te preparas para ser músico y salir a un escenario y tocar o para ejercer una profesión, estudias una carrera. La parte mediática, no, nosotros no tenemos esa cultura yankee, ¿no? Que desde pequeño salen al encerado a contar sus movidas. Uh-huh. A Óscar y a mí nos colocaron de un día para otro en aquel programa que era Lomas Plus, que lo veía media España. Toda España. Y estábamos ahí como, pues como los animales cuando les dan las largas, ¿no? En una autopista. Que... había cámaras así. Yo creo que, pues no sé si era la primera vez que habíamos estado en un plató de televisión de esas dimensiones con público en directo y tal, pero encima todo tenía como un ritmo. Y claro, pues... Y yo intentando compensar que parecía que me había metido 17 anfetas de... Ya, porque claro, tenías que hablar por ti y por los demás, porque estos chicos estaban paralizados. Sí, nosotros colapsamos un poco, estábamos ahí como un poco abrumados de... Y encima te están preguntando cosas que tú tampoco tienes una respuesta porque no sabes lo que te están preguntando, no sabes de qué te están hablando. Como si tú, por haber escrito la canción, tuvieras más información que el que la ha escuchado, no tienes ni idea. Tú has hecho la canción, la has tocado y estás ahí. Entonces te preguntan cosas que dices, no sé. Y no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Pero no puedes decir eso, tienes que... también quieres hacerlo bien, ¿sabes? Dices, bueno, pues joder, vamos a intentar... Pero no sabes cómo se hace bien, nadie te dice... No, lo pasamos muy mal. Yo también estaba en aquella época yendo al terapeuta inadecuado que me recetó litio y estaba tomando litio, que no es lo más apropiado si vas a la de promoción, porque todo sucede como 3 segundos más tarde para ti. Entonces, cuando está el tiempo real para la otra persona es... Sí, fue difícil. Y para Leonor, claro, era un drama, porque es como, le van a preguntar a este y ya verás, cuando empieza a hablar. Y encima se me solapaban las preguntas, porque tú vas entendiendo lo que te ha preguntado... Cuando te preguntan la siguiente pregunta, dices, entonces contestas la de antes, tarde. No recuperé. Ahí en YouTube, por favor, no hagáis. No lo busquéis, no lo busquéis en YouTube. Mi hijo preadolescente a veces me dice, papá, ¿este eres tú? Entonces, dices, no. Y entonces me enseña cosas que digo, ostras, ¿cómo está? O sea, que tu hijo preadolescente sí que te busca en YouTube. No, algún amigo suyo le ha dicho, he visto una entrevista de tu padre. Encuentra una cosa de tu padre en YouTube. Estaba como drogado o algo. Y efectivamente estaba drogadísimo. Porque el litio es una cosa que te deja como idiota. Te quedas así. A lo mejor eso es lo que estaba tomando John Lennon. No, eso era heroína. Sí. Es otra categoría. Es otra categoría de idiotes. Sí, sí, sí. Sí, ahí el litio es como de hacendado, ¿no? La marca...
cuando no tienes presupuesto. Es la marca blanca. La marca blanca de la heroína. Nunca mejor dicho. Comparten muchos estados anímicos, eso sí, pero ajá, la heroína, el puñetazo es mucho más contundente. Ajá. El litio te deja una torta, así como... Pero ya lo has dejado, ¿no? El litio desapareció sí, de tu vida. Sí, estuve 3 años como... como oyendo voces, sí. Oye, y teniendo en cuenta que teníais de compañera de grupo a Leonor Watling, luego no aprovechabais y le preguntabais cosas, le pedíais consejo, le decíais, mira, Leonor, somos unos paquetes, pero tú que tienes tablas, dinos cómo salir de este... Es que fregado, ¿no? La percepción que tú tienes es que ha ido bien. Porque va directamente proporcional al entusiasmo y el esfuerzo que tú le has puesto, pero que nadie más ha notado. Porque es una cosa que tú... O sea, yo no dormía, por ejemplo. No dormía prácticamente nada. Desde esas semanas que empezó toda aquella... No, y antes de las sesiones de fotos no dormías, y antes de los vídeos tampoco. O sea, yo si mañana vamos a hacer no sé qué. Entonces yo esa noche no dormía porque estaba muy nervioso, muy tenso, muy preocupado, quería hacerlo bien, lo ensayaba. A veces quedaba con Óscar, estábamos ahí en... Sí, sí, hablábamos... ¿Pero ensayabais las entrevistas? No, pero pensábamos cómo se hace esto bien, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo bien? Y, bueno... Tampoco teníamos ni pareja, ni hijos, ni nada más que teníamos tiempo, ¿no? Entonces, pues, pues vamos a la Vía Láctea. Bueno, a 6 de la mañana. Bueno, pues vamos a un café. Bueno, vale. ¿A qué hora nos recogen? A las 8. Bueno, pues vamos, nos duchamos y vale. Entonces, y a las 8 estabas ahí hecho polvo. El litio, que no se me olvide el litio. Entonces, me tomaba el litio, que eran unas botellitas así pequeñitas, y me hacía súper bien, ¿no? Me daba una sensación... Y entonces tú te has preparado, le has dedicado tiempo y estás como con la ilusión y contento y el disco está yendo muy bien, a mucha gente que no conoces le gusta, es una cosa increíble, no lo puedes controlar. Entonces íbamos a las entrevistas, gastábamos todo el día, nos devolvían así como una piltrafa a las 9 de la noche. Joder, ha sido la hostia, ha sido guay. Iba pidiendo perdón. A Mientras tanto, ¿no? Perdona. Máximo sí, Pradera, Fernando Es Suárez. Difícil, ¿eh? Tu amigo, ¿no? Sí, hijo, no, perdón, gracias. Oye, lo que estaréis de acuerdo conmigo es que 17 años después, no sé si... Yo creo que hay más factores que la retirada del litio de tu dieta diaria. Este muchacho ha mejorado mucho, ¿eh? Bueno. Depende del día. Sí. No, yo he sido testigo de que las sesiones fotográficas, aquí hay fotógrafas, pero son muy discretas, y entonces yo creo que no te ha llegado a traspasar la coraza y has estado tranquilo tocando al piano, pero soy testigo de una sesión fotográfica en la que mantuviste el tipo con dificultades. O sea, de, por favor, que acabe esto. Y llevabas 30 segundos. 30 segundos y 18 años. Bueno, no sé. Yo, por ejemplo, antes que ha salido el tema de Amaral, ¿no? Yo cuando veo... Te había sido. Ha salido el tema. Ha dicho que estéticamente... Cuando yo he visto a Juan, por ejemplo, es como cuando te reconoces en alguien, ¿no? Dices, no lo está pasando bien. Este chico en esta entrevista no lo está pasando bien. Es muy tímido, entonces está ahí como... Está como que yo, como espectador, lo veo. Entonces yo voy a la tele o a donde... Y otras personas me dicen, joder, no es que lo estés pasando... O sea, Juan de Amaral, al lado tuyo, es un espectáculo verlo. Das pena. Estás ahí como... Entonces, ¿pero qué dices? Si me lo he pasado bomba. Pues no se ha enterado nadie porque... Estás... Bueno, o sea... ¿Vosotros habéis visto la aparición, la última entrevista de Amaral, de Juan y Eva, en La Resistencia con David Broncano? ¿Fue un casual? No. ¿No? Imagino que estará en YouTube. Esto es verídico. Lo contaron aquí en este mismo escenario. Hay testigos... después de esa presencia, ya sabéis el tipo de programa que es, así muy frívolo, muy descocado y demás, a Juan le llegó una oferta formal
de una compañía de teatro para que hiciese gira con ellos. ¿A ti nunca te han ofrecido papeles? No, no. Pues que yo no soy actor. No. Él tampoco, y ya ves, o sea que... Ya, bueno, claro, pero que ofertas... El paralelismo se afianza. Ya, no sé. Hay gente que... Hay gente que... O sea, yo disfruto mucho en el escenario. Y lo digo siempre, es un regalo. El tiempo que pasamos los músicos en el escenario, hay muchos músicos que son más cerrados en el escenario y luego en la vida... Yo no te escucho bien, ¿sí? En la vida cotidiana son más sociables. Yo en el escenario no sé muy bien quién soy, pero soy una persona feliz. Uh-huh. Y lo disfruto mucho. Y es como tiempo que le ganas a la muerte. Son como la vida de los perros, ¿no? Cada minuto en el escenario son siete horas, siete días en la vida... Pero luego el tiempo entre escenario y escenario... Como más anodino, ¿no? Ahí no estoy tan bien. A mí eso me llama la atención porque me he apuntado el cronograma con los años de publicación de vuestros discos. 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2018, quizás 2022. Parece que se va demorando un poco la cadencia. ¿Por qué la demoráis si sois tan felices cuando os marlangueáis el uno al otro? Desde el principio el proyecto nace con una característica que es que en cuanto aparezca una oferta del cine o de la televisión, todos al banquillo. Eso existe y eso, claro... No cualquier oferta, pero... Pero sí somos una banda que depende de la... otra carrera de la cantante. Uh-huh. Y entonces eso influye mucho. Eso por un lado, y por otro que como letrista y coautora no estoy pasando mi mejor momento. Y entonces me cuesta mucho enfrentarme a eso. O sea, Alejandro es súper productivo y generoso. O sea, yo muchas veces cuando... Le oigo tocar cosas de piano para sus discos de piano, es como de eso para Marlango, eso déjamelo. Y siempre dice que sí, o sea, no. Pero claro, somos los dos y, uh-huh. y yo tengo cierta resistencia. Uh-huh. ¿Y a qué lo atribuyes? Pues no lo sé. ¿No sabes? No. El cambio al español me costó mucho. Es muy difícil cambiar del inglés al español. O dicho de otra manera, es muy fácil escribir en inglés. Yeah. Y más complejo escribir en español. Y, pero eres consciente de que suenas maravillosamente bien y escribes maravillosamente bien en gracias. Español. ¿Somos conscientes todos o no? Es mucho más difícil. Y yo creo que hay algo ahí. Tengo algo de resistencia con que como no tengo... Normalmente yo iba a casa de Alejandro con... cuatro cuadernos. Y él toca y yo abro el cuaderno y empiezo a mirar algo que tenga como el ritmo de lo que está tocando o una sensación o una palabra que te dé esa sensación y como ya no tengo cuatro cuadernos llenos, tengo media libretilla y uh-huh. pues me cuesta mucho, uh-huh. la verdad. Pues vamos a propiciar que vuelva el feeling. Y también hay que decir que hemos tocado mucho. O sea, que para grabar un disco te tienes que aburrir un necesitas poco. Un tiempo ahí como decir, bueno, pues paramos, lo escribimos, lo ensayamos, vamos a grabarlo, mezclarlo, tal. Y si estás tocando, pues nunca es momento como para parar y hacerlo. Y no necesitas tampoco, como tienes ya el escenario y volvíamos saciados, cada semana tocamos uno o dos bolos y quedamos pues la semana que viene. No, yo creo que hay que aburrirse, echarse de menos, tenerse algo que contar... Que no nos hayamos contado ya. Uh-huh. Pues me he puesto el gorro. Pero imagino que sois conscientes de que, aparte de lo que os tengáis que contar entre vosotros, esta gente de aquí y esta gente de allá tienen un poco de necesidad. Y que eso ahí... Ya que se molaría. No. ¿Cómo es lo que dicen mucho en YouTube esto de... Por después de tantas peticiones voy a volver a tal, pues sí, uh-huh. podemos sacar un disco después de la gran demanda. No, pero eso es algo que no entra en la ecuación. Bueno, pues vamos a hacer una cosa.
para demostrar que la llama sigue viva y emitiendo la suficiente luminosidad, vamos a cantar una canción nueva, o prácticamente nueva. Los muy fans la conoceréis, los menos fans a lo mejor no. Hay dos canciones nuevas, una de ellas es Si preguntas por ahí, que va a ser la que dé título a ese disco en directo, y la otra, que es también bastante nueva, es La cruda. Así que vamos a ver si el nivel sigue siendo bueno. Viene cruda y me la quedo todo el día hasta la noche. Llega cruda la mañana y esta vida y tu reproche. Llegan tarde y yo me espero todo el tiempo que haga falta. Llegan tarde tus razones, mis y las disculpas. Sé que no recuerdo nada en la mañana. Sé que cada noche solo quiero olvidar. No, ya no quiero más. Tú ya no aceptas menos. Menos. Viene cruda la baraja, esta mano está marcada. Llega cruda y sin embargo yo quiero apostar. Sé que no recuerdo nada en la mañana. Sé que cada noche solo quiero olvidar. Yo ya no puedo más. Tú ya no aceptas menos. Gracias. Muchísimas gracias, Leonor, Alejandro. Antes me ha hecho un gesto Pita. Yo la verdad es que no me había dado cuenta del tiempo que llevamos aquí dándole al palique. Me ha hecho un gesto así, que yo creo que ha sido muy generoso por su parte, porque me podía haber hecho un gesto así. No, me lo habría merecido con creces. Entonces, vamos a... me vais a matar porque teníamos otras tres canciones previstas que no va a haber tiempo para escucharlas. Pero sí que me apetece que
podáis formular alguna pregunta a Leonor, a Alejandro, de manera conjunta, que seguro que tenéis alguna, y también es probable o seguro que habrán llegado a través de YouTube, de las pantallas vivas. Entonces, vamos a pasar por aquí, ahí os presentáis y preguntáis lo que os apetezca. Hola, soy María. Hola, María. Y quería preguntaros, bueno, has hablado una frase que me ha encantado sobre personas que habitan vuestras canciones, creo que personas que habitan la música o determinadas canciones, y me gustaría saber qué canciones habitáis vosotros. Las de Camilo no. Ya sé cómo se puede llamar el programa de Alejandro. Alejandro haciendo amigos. Bueno, muchas, claro, pero hay un tipo de música, hablo a título personal, el plural, esto lo dejo para los matrimonios de más largo recorrido, pero hay un tipo de música que me interesa mucho, que comparten algunas cosas en común, como que no tienen prisa por cuándo ha de llegar el estribillo, cuándo ha de cambiar la... Otra vez voy a hablar de las formas musicales, pero que exploran un poco las formas musicales. Me interesan los músicos que proponen algo y es de esa manera, ¿no? Y a veces dices, joder, ¿cómo, por qué repite tantos versos? ¿O por qué no tiene las canciones que se salen un poco del corsé? Un ejemplo, Through the Darkness, creo que se llama. Kevin Morby. Bueno, luego si quieres te enseño en el teléfono. no me sé los nombres, pero sí, gente que hace lo que necesita hacer como lo necesitan hacer. Y después me imagino que será un drama para la prensa, para los periodistas. No sabemos cómo etiquetar o en qué casilla poner este disco, pero es que el tipo lo ha necesitado así y esos son los que me interesan. ¿Cómo se llama tu lista de Spotify con este tipo de gente? ¿Qué nombre le has puesto? No tiene nombre. O sea, yo, lo que escucho que me gusta me lo adjudico. Vale, o sea, le pones favoritas y ya está. No, que a lo mejor la habías... No tienes lista de Spotify, no tienes... Es que no tengo... No tengo... Playlist. No tengo de esto. ¿Hay podcast? No tengo, ¿hay playlist? No tengo de esto. Tengo cosas que escucho... pues no sé. También mis hijos son una influencia a veces muy positiva, porque en el coche tenemos un juego cuando vamos de viaje a Cantabria, que somos cuatro, cada uno elige una canción y se pone con el dispositivo que sea, pero suena en el coche y los otros tres nos la comemos, sea la que sea. Yo entonces... aprovecho cuando me toca mi turno, ya he pasado la etapa esta pedagógica que tenemos todos los padres, que escuchen lo que quieran, allá ellos, ¿no? Pero entonces yo les pongo lo que a mí me resulta como más duro de escuchar para mí, ¿sabes? Como... sí, hay música, pues no sé, en Azerbaiyán, por ejemplo, hay gente haciendo música étnica muy difícil de... Y voy por ahí, voy a machete con ellos. Y entonces ellos, el mayor ya se da un poco de cuenta, pero el pequeño pues está como intentando entender... Sí, tu sentido de la pedagogía no es el más... Claro, si luego a mi mujer les pone algo de... Pues yo qué sé, que le gusta PJ Harvey, por ejemplo. Uh-huh. Pues claro, les parece la hostia. Si yo les pongo de primeras PJ Harvey, ¡ah, qué rollo, una señora que está tocando el piano, ay, qué pesada! Claro. Pero como les pongo eso, en folclore de Azerbaiyán, pues claro, les parece PJ... Ahora les gusta Van Morrison, pero porque hemos tragado mucho bolero de Egipto, muchas cosas... que yo me esfuerzo en encontrar ahí world music. Bueno, esos chicos van por el buen camino de todas maneras, mientras no sean negacionistas como vamos. Puede salir el tiro por la culata. Ya, sí. También. Más preguntas. Gracias, soy Llorenç. Hola, Llorenç. Hola, Leonor. Y en el concierto del canal me hizo mucha gracia, bueno, aparte de reírme un montón, me hizo mucha gracia que hablaste varias veces de tu, bueno, de tu niñez como organista de iglesia, ¿no? Y da la sensación un poco de que
de que vuestras canciones recuperan ese tiempo de ceremonia, de no cambies la canción enseguida, de domingo por la tarde y que pase el tiempo, ¿no? Decías ahora, yo soy profesor de secundaria y la gente cambia la canción como los vídeos de Instagram, ¿no? 5 segundos. Y cuando consigues eso, lo que decías tú con los alumnos, de recuperar el... que se acabe una canción, que no tengas prisa, que no te pongas la canción para hacer algo, sino que te sientes, mires por la ventana, a veces llover. No sé, creo que no es más una pregunta, es que se necesita recuperar ese momento de contemplación, de pausa, de desconectar internet. Claro, ¿os dais cuenta de que lo estáis haciendo, no, esto? No, de... no nos damos cuenta. Gracias. Es muy halagador, pero la realidad es que pertenecemos a una generación... Yo creo que esto de lo del TikTok, por ejemplo, para la música es como un metástasis. Ya no iba a decir cáncer, pero no, es peor porque solo pero son 9 segundos. Pero hay un artículo hoy de todas las canciones que ha recuperado TikTok. Ah, bueno, que no, pero... que no. Sí, 9 segundos no es tiempo para nada. No puede... Antes estábamos hablando de Arvo Pärt, que es un músico, sí, para mí, el más importante vivo, sin duda, ¿no? Y él plantea una cosa que es, yo hago música, lo dice él, yo hago música como una habitación vacía. Es el maestro del minimalismo sacro. Entonces él plantea una habitación como si fuera una catedral, ¿no? Con los techos muy altos, donde no hay ningún tipo de decoración para que el que entre ahí la habite, con lo que cada uno lleva y todos son... bienvenidos, porque hay espacio suficiente para todos. Hombre, para bailar no es... No, no hace falta estar bailando todo el rato. A mí me gusta mucho ese planteamiento de que la música sea como un espacio, un escenario, un hábitat, llámalo como cada uno. Esa es la música que preguntaba ya antes, que me interesa. Me interesa esa música que te permite, si estás triste, entrar ahí con tu tristeza y tener el tiempo como para... lo que necesites, si necesitas saborear esa tristeza o abandonarla o recuperarte o darte cuenta de que igual no estás tan triste y en el fondo lo que estás es aburrido, lo que sea. En 9 segundos no da tiempo a pensar nada de esto. Y la música tiene una cosa que nos traspasa, que es un poder invisible que aunque opongas mucha resistencia, te conmueve, te provoca algo, sirve para eso, ¿no? Entonces hay que dejar... que cumpla su función, hay que darle el tiempo para que cumpla su función. Esa es la que me interesa, la que nos gustaría hacer. Si alguna vez hemos estado cerca de conseguirlo, eso es el éxito. Uh-huh. Como oyente lo sé identificar muy bien, como autor. Claro, estás ahí como dicen, pues igual, no sé, vamos a ver si por aquí, ¿no? ¿Les pones a Arvo Pärt a tus hijos en el coche? Sí, eso da el tiempo. Uh-huh. Porque yo sé que eso, aunque se quejen... deja algo, ¿no? Es como a veces hemos ido a restaurantes así en el norte, hay muchos sitios donde se come muy abundante y muy bien. Uh-huh. Y a veces dicen, papá, vamos a un restaurante elegante, de esos que te cuentan como un cuento. Claro, son muy caros, entonces no siempre podemos ir, pero algunas veces hemos ido y toda la literatura que hay alrededor de alguien, un cocinero que ha pensado en en un planteamiento y esto se come así y se acompaña con... les flipa. Yo cuando era pequeño no tuve esa... Me parece que con la música también tenemos que hacer un ejercicio los músicos, porque somos creadores, pero vamos a estudiar a un sitio que se llama conservatorio, que viene de conservar. Somos como dentro de del gremio de los creadores de los más puritanos. Nos cuesta mucho romper ese corsé que tienen las formas musicales, pero joder, no sé, creo que hay que dar un paso en esa dirección. ¿Más preguntitas por aquí? La última. La última, porque esto es un establecimiento público con un horario y tal. Hola, me llamo Clara. Hola, Clara. Yo te quería preguntar en especial a Leonor, pero también a Alejandro. Escuché tu podcast con Coco Dávez, de Participantes para un Delirio, y ella habla mucho de las crisis creativas. Y me ha dado la sensación de que tú estás en una de ellas como letrista y quería saber si
¿Te quieres forzar a salir de ella? ¿Te lo vas a tomar con calma y que vaya viniendo todo solo? No hay mucho que puedas hacer. Sí te puedes forzar un poco y a ratos lo intento, pero creo que depende más de dejarlo y que tenga ganas de contar algo. Y algo que contar. Pues una mezcla de las dos cosas, yo creo, porque a veces tienes muchas ganas, no tienes nada que contar, pero cuando tienes ganas, lo encuentras. ¿Sabes? No, yo el tipo de canciones que escucho, que yo no te he contestado, son canciones que no te puedes creer que te emocionen. Son esas tan sencillas y tan bonitas, de las que cuando como autor dices, nah, no voy a escribir esto, qué vergüenza. Pero cuando es de verdad, es increíble. Y con, en mi opinión, con la creación pasa lo mismo. Entonces, todo lo que sea artificioso, ¿sabes? De forzarte y decir, no, venga, voy a tal, puede funcionar, está bien, pero no va a emocionar. Emociona cuando es de verdad. Aunque no sea perfecto, aunque no sea métricamente increíble, aunque no sea tal, si es de verdad, lleva una emoción, creo. Bueno, pues... Son como a las 3 de la mañana, ¿no? No, porque todavía hay gente comprando juguetes, o sea que todavía estamos en horario comercial, pero por los pelos. Yo tenía aquí como un examen tipo test, tenía no sé qué, pero vamos a pasar de tipo todo. Tipo test, tipo test. No, vamos a pasar de todo porque me hacen gestos de que cabría la posibilidad de despedirnos con una última canción y creo que es infinitamente mejor. Así que, como nos hemos saltado el guión y todo tipo de previsiones, tocar la que os apetezca. Oye, yo muchas gracias, Fernando, es un honor, pues te respetamos muchísimo y soy muy fan, o sea que es un honor y muchas gracias a vosotros por haber venido y gracias a los hombres. Somos fans de Leonor Watling desde hace mucho tiempo. Somos fans mutuos. Muchos. Y muchas gracias a vosotros que hacéis todas las luces, el sonido, las cámaras vivas, las... Gracias. Muchas gracias a los operadores de Cámara Viva. ¿La de Paolo Conte? Ah, no. ¿Cuál? A mí es que siempre me gusta tanto la de Paolo Conte. ¿Cuál? Venga. Dame el... No, espero que me he desconcertado mucho, ¿eh? Ese arreglo que has hecho. No, es súper bonito, pero que me ha desconcertado. No me lo esperaba. Ya está. Perdón. Perdón. La, ra, ra, ra. La, ra, 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 ra. La ra 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 la ra 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 ra. Gracias. Millones de gracias, Leonor, Alejandro, por vuestro tiempo, talento, amabilidad, generosidad, por todo, por muchos motivos el agradecimiento, para avalar la tesis de que Alejandro podría tener una trayectoria paralela en el mundo de los escenarios. Os contaré que cuando estaban ensayando me dejaron entrar en el ensayo del concierto de los Teatros del Canal y cuando estaban ensayando esta canción, Alejandro dijo, tiene título de señora de la calle de Hermosilla pidiendo su periódico favorito en el kiosco. Y como el nivel ha quedado, como veis, muy alto después de estar aquí con Marlango, el ciclo Así nacen las canciones vuelve en el año 2022, tiene un poco de truco porque falta poco, pero en el año 2022 vuelve y empieza el 11 de enero, siempre martes,
Ya digo que hay que mantener el nivel, empieza con Álvaro Urquijo de Los Secretos. Así que estáis invitados e invitadas a venir aquí, a estar en las pantallas vivas estas o como se llamen, y darle un aplauso muy grande a esta gente que se ha merecido.